Como podéis observar, lleva cuatro remaches y además muy potentes. Es decir, no son pequeñitos que se vayan a romper al segundo tirón, al igual que la chapa con la que está fabricado el gancho en sí. Es decir, no es papel que al segundo tirón se vaya a doblar y listo, no es nada chino. Al igual que el velcro y demás que os voy a comentar a continuación. Bienvenidos a vuestra nueva casa, familia. Muy buenos días, familia. ¿Qué tal todo? Hoy voy a presentaros los ganchos metálicos de Vitobest. Voy a mostraros cómo se colocan y voy a realizar algunos ejercicios para daros alguna idea de lo que podemos realizar con este tipo de accesorios. Quiero comentaros también unos detalles en cuanto al material con el que están fabricados. Mirad, como veis, contiene cuatro remaches y no son cuatro remaches pequeñitos, sino cuatro remaches muy fuertes, muy gordos. Al igual que las costuras, mirad, como veis, son muy gruesas, muy potentes. La chapa con la que está fabricada es una chapa de unos 3 milímetros de acero inoxidable que no se va a abrir por mucho que tiréis, mucho que hagáis el bestia. En cuanto al velcro, mirad, os digo lo mismo, no es un velcro barato, malo, que al segundo o tercer lavado vaya a dejar de pegar y dejar de funcionar. Yo os estoy mostrando aquí unos nuevos recién sacados del envase. Los míos tienen 2 años y pico, ya se ha borrado el nombre de Vitobest, se le ha borrado todo, tienen 1000 golpes, 1000 rozones y están como el primer día. Otro detalle que quería comentaros, aparte de que son fuertes y cómodos, etcétera, es que no dan el principal problema de este tipo de accesorios. ¿Y cuál es ese principal problema que les pasa al 90% de las marcas? Que a la tercera o cuarta vez que lo utilizamos, eso empieza a oler a jabalí, que no hay un cristiano que lo soporte. Ya sea de mejor o peor calidad, nos dure más, nos dure menos, ese problema les pasa a casi todos. Lo coges, lo metes en la lavadora, los ganchos, por cierto, no metáis los ganchos en la lavadora porque os la van a destrozar. Hay que lavarlos a mano, pero los guantes, cinturones, etcétera, cualquier otro accesorio que podamos meter en la lavadora, aunque lo hagamos, los tiendes, los dejas que se airee 3 o 4 días, te vuelves a poner el guante, la cinta, la muñequera, lo que sea, y a los 10-15 minutos, cuando eso coge temperatura, huele peor que antes. Coge un olor ya insoportable y no se le va de ninguna manera. Aunque los laves en lejía 3 veces, aunque los dejes 3 días en remojo, lo que quieras, no se les va ese maldito olor. En el caso de estos de Vitobest no cogen olor ninguno, ni los guantes, ni las muñequeras, ni los cinturones, al igual que el resto de productos de este perfil que os he ido presentando en el canal, no cogen olor. Aparte de ser buenos y que tengan una vida larga, eso es fundamental, siempre os lo comento. Si es muy bueno el gancho, pero resulta que a la segunda vez solo me lo puedo poner si estoy solo en el gimnasio y ni aún así, porque me voy a colocar la chaqueta, me lo acerco a la cara y me desplomo para atrás de la anestesia, pues como que no es un buen producto. Bien, voy a mostraros cómo se coloca. Mira, es muy sencillo. Lo voy a hacer aquí más cerca porque aunque no me veáis la cara, me da igual, con que me escuchéis me vale, a mí ya me tenéis muy visto. Mirad, aquí tiene el pasador. Esta sería la forma correcta. Voy a subir un poquito el chándal para que lo veáis. Como veis, se ajusta perfectamente. Ahí ya lo podemos apretar lo que nosotros veamos. Y ya estaría listo para trabajar. ¿Veis? Ahora lo voy a probar con la barra para que veáis cómo se trabaja con él. Como os digo, es muy cómodo. No hace daño en la muñeca, no te muerde y encima te permite algo de movilidad. Algo. Debéis tener en cuenta que esto está ideado para que te sujete la muñeca y tú tires para arriba con todas tus ganas y que no se escurra. Por tanto, te permite una movilidad limitada. Vamos a realizar algunos ejercicios. Tengo aquí una barrita pequeña con unos discos. Me hubiese gustado también mostraros con alguna mancuerna, ya que podemos realizar desde dominadas,
También he visto, yo no lo he probado, ponérselo en los tobillos para colgarse boca abajo y hacer abdominales. Pero bueno, eso ya es muy peliculero. Vamos a hacer un clásico. Mirad. Ya sea tanto para... A ver, que me pongo aquí. Mira, quizás mejor de lado. Para hacer, realizar un peso muerto. Para hacer remo. Los tengo en agarre prono, pero los podemos poner en supino también. Mirad. ¿Veis? Da igual, podemos darle la vuelta. Incluso imaginad un remo con mancuerna. También podemos realizarlo con los ganchos. Trapecio, lo mismo. Cuando hacemos grandes cargas en barra recta, tenemos encogimiento de trapecio, llega un momento que sí que aguantas más haciendo más series, pero se te abre la mano y no le puedes sacar dos o tres series más. Con los ganchos le podemos sacar dos o tres series o las que queramos sacarle. Ya hasta que no ve más de sí. Bien, estos son algunos. Podemos realizar más. Como os digo, sobre todo, son muy cómodos y os vais a aburrir de utilizarlos. Estos van a durar años. Echadle un vistazo en la descripción del vídeo, como siempre os digo, abrís el desplegable y os dejaré un enlace que aparecerá en azul donde podéis picar y os va a derivar directamente a la tienda virtual. Es lo mismo que estar aquí en la tienda física. Ahí podéis echarle un vistazo y si no, las dudas, a WhatsApp o Telegram, como siempre os digo. Hasta la próxima, un abrazo muy fuerte.